El ex vicepresidente de la República Dominicana, Rafael Alburquerque, abogó por un aumento salarial cuanto antes para los trabajadores dominicanos debido al deterioro del mismo que ha provocado la inflación. Debe procederse lo más rápidamente posible a un acuerdo y que se busque esa salida de que hay un salario mínimo muy bajo en la República Dominicana, un salario mínimo inferior al que paga Haití e inferior al que paga prácticamente toda América Latina, es el más bajo de América Latina. También experto en materia laboral y ex secretario de Trabajo entiende que un aumento salarial dinamiza la economía. Sin embargo, dejó en manos de los empleados y patronos el monto que se debería aumentar. Vamos con los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano que difieren sobre la sentencia de la Quinta Sala Civil y Comercio del Distrito Nacional que está rechazando el recurso de la Iglesia Católica en contra de una campaña de orientación sexual de Profamilia. Los diputados Demóstenes Martínez y Graciela Fermín mostraron posiciones a favor y también en desacuerdo sobre la campaña de orientación sexual de Profamilia y que refuta la Iglesia Católica. Bueno, nos quedamos en el Congreso. Legisladores de los diferentes partidos políticos urgieron por la aplicación de un plan que contribuya a frenar el alto índice de la criminalidad. El senador Rafael Calderón y los diputados Lucía Medina, Lupe Núñez y Hugo Núñez entienden que el país debe producirse un consenso en torno a la reforma de la Policía Nacional. Los diputados entienden que sus razones tendrá el presidente Danilo Medina para retirar el proyecto de reforma de la Policía Nacional del Senado, que esperan sea con el fin de que se establezcan las normas que contribuyan al combate de la delincuencia. Cambiamos totalmente de tema, vamos con el ministro de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, que no favorece un túnel soterrado en la construcción de la carretera que va a unir al Cibao con el sur. Sin embargo, él ha dicho que los técnicos están trabajando en el trazado final de la obra, cuyo soterrado en vez de 4 kilómetros sería de 60. El ministro de Obras Públicas sostuvo que los trabajos iniciarán en octubre próximo. Somos partícipes de que la carretera no lleve túnel, pero los técnicos están trabajando en el trazado final. Nosotros entendemos que esta tiene que ser una carretera panorámica, una carretera ecológica para el disfrute de los que transiten por ella. Dos preguntas. El contrato con la empresa contratista Viadom con el Estado Dominicano, la que maneja varios peajes del país, Castillo ha dicho que la rescisión aún no es oficial. El funcionario habló previo al acto de inauguración del Centro de Rehabilitación de la Universidad Católica de Santo Domingo. Bien, mientras todos los dominicanos se quejan por las tandas de apagones en todos los barrios, generadores privados de energía atribuyen a problemas financieros las interrupciones en el suministro de la electricidad que se registra en los últimos días. Xiomara Brito nos tiene los detalles. El gerente general de la empresa Ejejaina advirtió que los atrasos en los compromisos financieros del gobierno dificultan las operaciones de los generadores privados. Nosotros, los generadores, tenemos que tener capital de trabajo de más de 6 meses de capital de trabajo en caja, porque no sabemos cuándo nos van a pagar. Mientras que el gerente general de AES Dominicana afirmó que hay problemas en la cadena de distribución de energía y en las conexiones ilegales. Al exponer sobre el tema eléctrico en un desayuno de la Cámara Americana de Comercio, Marcos de la Rosa anunció que AES Dominicana invertirá 400 millones de dólares en la construcción de una planta a carbón. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo informó que el gobierno busca asumir su compromiso de mejorar el nivel de competitividad del país con el Foro para el Crecimiento del Caribe, que representa el tercer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Montax explicó que el Foro para el Crecimiento del Caribe es una iniciativa promovida por los gobiernos de la región
con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar el crecimiento del sector privado y la creación de empleos de calidad. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, dijo que el presidente Danilo Medina ha estado interesado en el sector agropecuario desde antes de ser mandatario y que por ello lo ha puesto como tema principal de su agenda. Afirma que este sector se siente satisfecho con el accionar del presidente y asegura que el tema del crédito es fundamental para el desarrollo agropecuario. Osmar Benítez invitó al público a participar en la celebración de la cuarta edición de la Feria Agroalimentaria, iniciativa que busca promover el comercio de los productos dominicanos. Robert Antonio, Noticias Telemicro. Quédese con Noticias Telemicro porque de inmediato hablaremos sobre los residentes en Boca Chica que denuncian las problemáticas de su centro de salud. Un jovencito es diagnosticado con un hoyo en el corazón. Solo una operación podría salvar su vida. Y en los espectáculos,